Ciudad de México y lo primero que vamos a hacer hoy es claramente desayunar con la cumpleañera. Happy birthday to you. Acabamos de llegar al centro comercial, ¿cómo es que se llama esto? Antara Fashion Mall. Vamos a comprar ropita para un evento que tenemos esta noche y vamos a ir a comprar unas Sims porque estamos totalmente incomunicadas acá en México. Camilla está acá, entonces vamos a buscarla. Nancy, nos enloquecimos, bebé, te juro, o sea... Bebé, te fuiste 5 segundos y demasiadas, mira lo que pasó. Cosas. ¿Linda? Pingüi, yo no sé por qué aquí en México la ropa no sale muy barata, ¿no? O sea, como que la tasa de cambio... Mafe, pues mi atención, bebé. Gracias, bien, por boba. Ajá, cásquese. Nancy se fue. ¡Nancy! Bueno, querido, ya salimos del centro comercial y nos vinimos al evento. ¿Pueden creer que llegamos a tiempo? Era a las 4 y son las 3:50. Son las 4 y 1, amigos, llegamos puntuales. Sí, aquí estamos atrasando por un disco en la fama. No sé cómo se llama esto, un laberinto lindo. Y nos dijeron que acá hay una mandala en donde podemos pintar. Puse mi arroba. Y una carita feliz. ¡Oh, qué bonito! Estamos pasando como por diferentes cabinas. Oh, oh my god, hemos aprendido tantas cosas. Tan lindas, tan juiciosas. Y como que son tres cabinas. Entonces está la de atrás, esta. Y ahora vamos a la siguiente. Mafe la cocinera. Esto no es tan fácil como parece, amigos. Mafe. Véala. Yo quiero. Corté. Queen, nos retamos, las Queen. Acá, esto es como una cosa llena de velcro. Tú te puedes pegar ahí, entonces tienes que poner un traje. Yo te tengo, ok. Ponte el traje, tienes que saltar acá y rebotar. Vamos a marcar a ver quién llega más alto. Uy, bebé, ¿qué es eso? ¿Y el pelo? ¿El glamour? ¿Y el glamour? ¿No vino? No hay glamour acá. Se perdió. ¿Y lo van a hacer al tiempo? Obvio. Ok, ok, les presento a Cristóbal. Cristóbal va a concursar contra Mafe. No, Mafe. No, muy grave. Bebé, ¿y si no tomas impulso? No, bebé, no, no es lo tuyo. No es lo tuyo, ríndete, porfi. Chicos, nos vamos a tirar a mí y yo desde este tobogán. ¿Estás listo? No, la verdad no. Ver, es que no piernas. Me podía sentar. Te tienes que hacer un poquito más para adelante. No, porque me voy. Ahí voy, espera, me voy. ¿Voy a meterte las piernas? ¡Ay, cuidado, nos matamos! ¡A mí! ¿Listo? Vamos, a las 2 y a las 3. ¡Yija! Okay. Amigos, nos quedamos en la mitad de todo. Fracasando como siempre. Fracasando. Vamos a ver qué tan un día hasta la piscina. ¡Yija! Camila está en medio de una crisis nerviosa. ¿Por qué? Este no es el cumpleaños que nos esperábamos. No, poquito. Júramelo. Estamos en... ¿Qué es esto? ¿Una tortería? ¿Una taquería? Tortería. ¿Cómo se llama esto? Tortería. Estamos en una tortería. Ay, pero es Adele. ¿Y ya? ¿Y Camila se va a cambiar para la alfombra roja aquí? Yo soy su pared. ¿Y Santi es su pared?
Y a mí no pasó nada. Y yo me le estoy comiendo la comida a Camila. Las obras. Y yo me sentí mal porque yo dije, no, oiga, ni siquiera me cantaron el cumpleaños. No me. Una torta. Y como así que en una torta, mire. Le compramos la torta. Lloré, luego volví a llorar. Luego me reí. Luego volví a llorar. Este es el inicio de una noche increíble, Cami. ¿Así? Decláralo. ¡Decláralo! Declaro que esta será una noche que nunca olvidaré. Lo importante es que... ¡Pero para bien! Es que no, ya sé que no la voy a olvidar, ya lo sé. Ya volvimos, que vamos a comer algo y regresamos. Vamos a pasar por el comprado. Vamos a dar vueltita. Oigan, estoy hablando súper, súper pasito porque ya es la madrugada y quiero decirles que el Team Queen se separó. No mentiras. Resulta que Camila estaba demasiado cansadita, entonces ella se vino temprano al hotel. Mapes sí se quedó hasta el final, pero ahorita se fue a otra discoteca. Y Kika y yo sí decidimos venirnos al hotel cuando se acabó la fiesta de Musical.ly a cenar con Ami y con Santi. Pero mientras estábamos cenando, a Kika le dio un hipo terrible y le dio como un dolor de pecho súper fuerte. Así que se fue a su habitación como a calmarse un poquito. Y yo quedé con la responsabilidad de despedir este vlog. Así que muchas gracias por estar con nosotras. En verdad, le hemos pasado increíble en México. Amamos México y amamos aún más que ustedes están compartiendo toda esta experiencia con nosotras. Así que sí, muchas, muchas, muchas gracias por estar acá. Y nos vemos mañana. ¡Muah!